porque estaban. Lo que sí, yo las noto, particularmente porque estoy medio enfermo con esto, viste, que voy, tiro, pongo, saco, están más lentas que lo normal. Yo no sé si es por la presión atmosférica, porque viene la lluvia, no le puedo encontrar la vuelta por qué. Pero si vos venís tirando muy rápido el señuelo, le va a errar. O sea, vas a tener el ataque, pero le vas a errar. Traelo más, más tranquilo que lo normal. Y ahí, ahí lo vas a poder clavar bien. Usar cuchara, ahora te explico, la laguna acá, sí, la que tiramos toda acá, sí. Esa laguna no tiene vegetación en el fondo, podés tirar señuelo que profundice, no hay ningún problema. Ahí hay salmones siberianos, eso no lo vas a pescar porque no, salvo que lo robé, no va a comer nada. Porque come solo vegetación, entonces tenemos toda la laguna limpia. En esta que está acá, que es donde mayor población de taruchas hay, hay gamba rusa por todos lados. Sí. Entonces si tirás con alguno que profundice, vas a enganchar, se te va a llenar de mure el señuelo y vas a andar renegando todo el día. Si tirás con popper, superficie, antienganche, va a venir mejor. Ahora el viento está yendo para allá. Seguramente vas a encontrar la mayor cantidad de ataques sobre el fondo aquel, sobre aquel costado. Y en esta también tenés tilapia, en esta laguna. ¿Ah, sí? Sí. En la única que no hay tilapia es en la del fondo de todo, sí, que es una de las que estamos parando para la temporada que viene, pero que sí hay tarucha, el agua es transparente. Ah. Y tenés claro, ahí podés meter algo que profundice, no, no hay problema. ¿Sí? En esta de acá al costado, meté con cuchara lo que quiera, que no me dirá más. Si quieren tirar con alguna boya plomo. Bueno, amigos pescadores, estamos en Baplomo Park, ¿es así? Con Baplomo Park, sí. Junto a Javier. Pesquero multiespecie de San Vicente. Increíble, ¿no? Hace años que están con este emprendimiento, son varias lagunas, ¿no? Sí, es un complejo que tiene 4 lagunas ahora habilitadas y hay una que la estamos preparando para el invierno, para la trucha arcoíris. Así que, sí, son todas hechas por nosotros, no son tosqueras. Y bueno, es un laburo que lleva tiempo. Lleva tiempo. Y ganas. Y hay que cuidarlo porque tarda. El tiempo acá es lo que más nos cuesta que el pez se críe, se acomode, se aclimate. Claro. Pero nada, ya está todo controlado, ya lo logramos, así que es pescar ahora, nada más. Bueno, y tenés diversas especies, ¿no? En algunas tenés más que en otras. Sí, tenemos una laguna que tiene tilapia, tiene boga, tararira también, obviamente. Hay amur, que es el salmón siberiano. Después tenemos una laguna que es solo de taruchas y la que estamos preparando ahora es para la trucha arcoíris y para el año que viene, para la temporada de verano del año que viene, la última laguna que hay población de taruchas también va a tener pacúes. Así que hay para todos los gustos. ¿Y truchas también? Truchas arcoíris, sí, en las que ahora después van a ver en las imágenes la laguna que estamos preparando para recibirlas ahora en abril. Así que en abril arrancamos con la temporada de trucha arcoíris. Bueno, increíble contar con tantas especies y tan cerca de Capital Federal. Estamos en San Vicente. Estamos en San Vicente, a 50 kilómetros aproximadamente de Capital Federal. Así que todo por autopista, ruta 6, y están enseguida, llegan acá. Así, un paraíso para los fanáticos del señuelo, la mosca. Es ideal, ideal. Es ideal para iniciar a los chicos en esta pasión. Nos pasó que vino familia con chicos que nunca habían pescado. Y lograron pescar y volvieron a venir el otro fin de semana ya con su equipo de pesca. Y nada, los padres chochos porque ya tienen un compañero de pesca para toda la vida, ¿viste cómo es? Sí, y sí. El chico viene, no pesca, se frustra y después por ahí no te quiere acompañar más. No. Ahora viene, pescó y ya está, se le metió el veneno del pescado encima y no va a parar. Eso, no va a parar. Eso es lo más lindo. No es lo más lindo. Bueno, ustedes también ofrecen otro servicio. Ahí vi que estaban comiendo un rico asadito. Es completo. Si quieren venir, pueden traer su comida. Si no, acá hay servicio de parrilla libre. Sombra. Sombra. O sea, vienen, pescan. Cuando está la comida, los llamamos. Se sientan a comer en un grupo bien familiar. Comen y después tienen todo el día para pescar. Acá nadie los va a apurar. Dejamos. Es un cupo muy limitado de gente. No queremos que esto se llene de gente. Queremos que el pescador esté tranquilo, esté cómodo, más que nada el mosquero que necesita su espacio para poder lanzar y todo. Queremos lograr eso, que la familia o el pescador que viene acá, todo esté tranquilo. Sí, nadie se moleste entre nadie. Tuvimos, gracias a Dios, la suerte de que toda la gente que viene forman hasta lazos, ¿viste? Porque es muy buena onda, comparten vivencias, comparten moscas, técnicas, y hasta el más novato pescó. Y hasta el más experimentado se le complicó la pesca, ¿no? Está para todos. El pescado está y hay que buscarlo. Y a veces está muy fácil y a veces hay que buscarlo, pero lo va a encontrar. Bueno. El que hace la tarea bien la encuentra seguro. Buenísimo. Bueno, después vamos a mostrar la estación de piscicultura, si podemos. Después vamos a ir al criadero, así conocen toda la cadena, como es desde que nace hasta que se engorda para la siembra o para el consumo humano.
Bueno, la verdad que felicitaciones, Javier, el emprendimiento muy bueno y bueno, acá tenemos un lugarcito más para pescar, ¿no? Totalmente, acá nomás. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario. ¿Con qué señuelo, che? Señuelo de payo argentino de superficie. Mirá que tiene eso aquí. No, que hay poca profundidad y gamba rusa, entonces tiene que tener por arriba, ¿eh? Linda, che, ¿eh? Buena, Taro, ¿eh? Sí. ¿Es un kilito? Es un kilito. Ahí se hizo el juego, mira. Linda verdosa, linda grucha. Bueno, mira, este es el sonido del payo. Una barbaridad lo que anda. Mi paleta viene arriba, ¿ves? Muy bueno, che. Aparte tiene hélice atrás. Ah, y lo llama más todavía. Un lío bárbaro que hace. Hasta sonajero tiene. Muy bueno, che, excelente. Esta. Bienvenidos. Hola. Está sacando cría. Nacimientos, sí. Estos son nacimientos de ahora, recién, mirá. ¿Qué son estos? Tilapias. Tilapias. Mirá. Increíble, son tan chiquitos. Qué barro. Todo lo que van a ver acá es tilapia. Todo. Estos nacen y se van pasando, ¿ves? A las distintas bandejas, empiezan a crecer. Acá está la cantidad cuando nació. Y después por tamaño, después se va a ir pasando de bandeja a bandeja, hay que ir separándolas a mano. Yo les doy de comer, les hago una pasta. La congelo. Mira, y ahí el toque. Y ahora, ¿por qué en la laguna no la podemos agarrar? Dígamelo. Mirá cómo le van, ¿eh? Les gusta, ¿eh? Hasta ahí, así. Yo no quiero tirar, ¿eh? Es que esta, la toca el agua y se deshace. Yo pesco rápido. La masa que tengo ahí está hecha con esto. Claro, esto está congelado. ¿Por qué se me fue a mí entonces? Si le cerras un poquito el aire, se van a ver más todavía. Sí, cerrando. ¿Cerró? Sí, cerrando. Ahora la vas a ver mejor. ¿Para qué están? Se comen. Para vender, para comida. Sí. Es un proyecto. El negocio es venderlo cuando son chiquitas en los acuarios. Ajá. Porque hasta un tamaño crecen rápido. El problema es llegarla a grandes como para consumo. Claro, porque para consumo tienen que tener como mínimo 30 porque centímetros. Tarda, ¿no?, mucho en crecer. Exacto. La parejita. Esta es una M, no es un macho. Con los colores nacen todos al mismo tiempo, pero los peces no crecen todos al mismo tiempo. Algunos por genética y otros porque algunos comen más que otros, entonces empiezan a crecer distinto. Entonces se divide en tres: en cola de lote, medio lote y cabeza de lote. A medida que van creciendo, se van seleccionando las medidas para que crezcan todos parejos y coman todos parejos. Porque si vos metés chiquito y grande, y el chiquito no va a comer porque el grande no lo va a dejar, y entonces está gastando energía, alimento y todo el pedo en un pescado que no va a crecer. Sobre todo ese laburo, después de lo que ya vieron ahí, viene a esta bastante, que son los de freno. Estos nacieron en enero, el 20. Y si vos te asomás ya los vas a ver que ya...
vida y la muerte. Eso es básico para que sobreviva la especie. Entienden claramente. Entonces pueden, entienden claramente quién va a alimentar y quién va a pescar. Por eso les cuesta pescar. Si yo voy, que no estoy alimentando en la laguna, pero si yo voy todos los días y tiro comida, se vienen todos los peces salvajes a comer. ¿Entienden? Ahora, si aparecen con la cañita, rajan todos. ¿Está? Por eso yo prefiero cultivarlo y ustedes dedíquense a pescar. Esta es la última etapa, el último módulo. Y acá engordan y acá se van a... Acá hay hasta de 2 kilos de la cara. Cosa que justo está en un lado en el sol. No es así, que grandota es. Rey, bueno en ese. Qué lindo. Qué lindo. Mira que tronquito vio para allá. Hola amigo. Hermoso. En el fondo están los más grandes. Sí. Me gustaba un poco la luz, ¿viste? Mira abajo. Mira abajo izquierdo. Mira qué tronco. Cuesta, pero la dejamos salir. La estás convenciendo, va, digamos. Sí. Cuesta, ¿no? Sí. ¿Te saco una fotito? Dale. Sí, dale. Ahí te tomó, mira. Picó por lo menos. Micro. Micro taruchita. De la siembra, sí. Le tiran a ese señuelo mal. Eso es tan difícil para picar, ¿no? ¿Qué te mordió? ¡Eso! ¡Muy bien! Señores, ¿qué pasa? ¿Esto va plomo? Es el Vaplomo Park. ¡Park! Miren. ¡Arra! ¡Eso! Hermosa tarucha. ¿Anzuelos? Sin muerte. Sin muerte. Sin muerte. Porque el pescado se va mejor. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bien, teniente. Miren qué hermosa tarucha. Muy bien. Bueno, ¿eh? Devolución rápida. Vamos a hacer una rápida devolución. Sin molestar a las demás. Se fue. ¿Te gustó, no? ¿Qué pasa con la olla? Se me hunde, me está volviendo loco. Me está volviendo loco. A ver cómo se la lleva. Dale nylon a ver qué hace. Se va.
¡Vamos! ¡Ah, es un taruchón enorme! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Para, para, para! ¡La pierna, la pierna! ¡Vamos! ¡Qué taruchón! ¡Por favor! ¡Guarda la mano, eh! Sí, la agarraste justo, mirá. El otro día me tuvo de jaque, tío. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y le tenía fe a ese señuelo, sí, ¿eh? Sí, sí, y le sabía, tenía fe a ese señuelo. Muy bien. ¿Y? ¡Vamos todavía! ¡Qué hermosa que es! ¡Muy bien! ¿Vamos a hacer una foto? Ahí está. Una nutria. Sale a comer pasto. Claro. Eso. Muy bien. Esa. Señores, ¿qué va, pasa? Esto va plomo. Es el Vaplomo Park. Park. Mira. Arrara. Eso. Hermosa. Mira, tarucha. Anzuelos. Sin muerte. Sin muerte. Sin muerte. Porque el pescado se va a mejorar. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bien, teniente. Miren qué hermosa tarucha. Muy bien. Bueno, ¿eh? Devolución rápida. Vamos a hacer una rápida devolución. Sin molestar a las plumas. Se fue. ¿Te gustó, no? Chingüencha. Muy bien, amigo, muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí la tenés. Mirá, la agarraste bien. Ahí está. Estoy grabando. A ver, la obvia malabaricus. 300. Cachó con la dama rusa, ¿eh? 300. Soltate si querés. Soltate, agarrate. Se va a tirar para mí. Ah, está linda. Está grabando, ¿no? Bueno, una taruchita de acá del parque. Qué hermosa, qué actividad que hay. Qué actividad. ¿Cuántos piques tuviste ya? Y en 15 minutos, este es el cuarto. Sí. Cuarto que la dejé ir, esta no se quiso ir, la quise soltar y la tuvimos que dejar acá. Parece que no la dejaste ir, me parece que te la pelearon y se escaparon, loco. Se lo pusiste en la jeta. Ahí está. ¡Vamos, Mariano! ¿Cómo la vimos, boludo? ¿Cómo la vimos? Muy bien, Mariano. Señores, Marianito. Mariano Giordano, ¿la buscamos o no la buscamos? La buscamos, con viento y todo. Complicado el día, ¿eh? Vamos todavía, Mariano. Ahora taruchita con mosca.
de la mano de nuestro profesor Mariano. Bueno, vamos a devolverla, no la lastimamos. Se la pusiste en la boca, te lo dije. Esto es lo que tiene la pesca de esta especie, viste. Si estás atento. La vimos que vino con un torpedo de allá, por acá por el agua. Bueno, y se nos fue, al agua. Me gusta hacer a ella, a volverse sola. Bueno, muchachos. Bien, Mariano. Vengan muy acá. Bien. Vengan a Maplomo. Van a aprender a pescar con mosca en el taruchódromo. Como vieron, aprenden pescando. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más lindo que eso, exactamente. Qué bien. La caña mía, mira la punta. Corre esta, se queda quieta. Sí. Le insistí. ¿Se dio o no se dio? Le insistí, ya última hora. Y bueno, están cazando ahora. Linda tarucha, bien sana, mirá la cola, bien sana. Muy bien. Vamos todavía. Hermosa tarucha, vamos. Ahí va. Qué grande. Con señuelo.